Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es miércoles 12 de febrero del 2020 y estas son las noticias. El gobierno del estado va a continuar con la atracción de más inversiones a Tlaxcala para fortalecer los sectores productivos. Avanza campaña de vacunación contra la influenza, reporta la Secretaría de Salud en el estado. Mejor atención allá en San José Teacalco gracias al requerimiento que realizó el sistema estatal DIF. En información nacional, Emilio Lozoya es detenido en Málaga, España, confirma la Fiscalía General de la República. Y en el mundo, analizan China y sureste asiático el COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le saludo con mucho gusto si nos ve a través de Tlaxcala Televisión o si nos va usted escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. A través de nuestras redes sociales, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí con mucho gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Quédese con nosotros, acompáñenos esta tarde, con 24 grados la temperatura en Tlaxcala capital, porque le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Vámonos de inmediato a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba que el gobierno del estado se esforzará para atraer más inversión a Tlaxcala, destacó el gobernador Marco Mena al encabezar Ruta por tu Salud, que llegó el día de ayer al municipio de San José Teacalco. Al encabezar la Ruta por tu Salud en San José Teacalco, el gobernador Marco Mena aseguró que el gobierno del estado va a continuar con el esfuerzo para atraer más inversiones a Tlaxcala, que generen empleo formal y fortalezcan el crecimiento de sectores productivos sin descuidar el campo y la atención a la salud. Como gobierno estatal vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder seguir respaldando al campo. Es sumamente importante y en el campo vive la mitad de nuestra población. Ahora, el crecimiento en general nos ayuda a todos, porque se genera más empleo. Ante familias que recibirán servicios médicos gratuitos e integrales, el gobernador Marco Mena subrayó que la administración estatal destina inversiones a grandes obras como el nuevo Hospital General de Tlaxcala, que se convertirá en una de las instalaciones de mayor calidad en la región, además de acercar servicios de prevención y detección oportuna de enfermedades en beneficio de las familias. El gobernador Marco Mena refirió que el estado crece económicamente a un ritmo importante y que, de acuerdo con datos del INEGI, en el último trimestre de 2019 se ubicó como primer lugar nacional en este rubro, con un promedio de 14.2% respecto al año previo. Tlaxcala fue el estado que más creció en una parte del año pasado, en el tercer trimestre del año pasado. Y en el año también estamos teniendo, el año pasado, un corte muy bueno de un crecimiento que en comparación con otros estados es muy bueno, de 4%. Este número de 4% de crecimiento representa uno de los más altos que haya tenido algún estado en el país. Y en el caso del 14.2%, que es el tercer trimestre del año pasado en comparación con el 2018, es el primer lugar y nunca habíamos crecido así en 15 años. En su oportunidad, el secretario de Salud, René Lima Morales, resaltó que durante los 60 días de operación de Ruta por tu Salud, se ha brindado un total de 53.140 servicios. Se va a representar en que tenemos cerca de 23.947 pacientes atendidos. Tenemos cerca de 53.740 servicios proporcionados, 6.739 pacientes de laboratorio y estudios que se han tomado. Esto son detecciones tempranas. 5.740 mastografías en 60 días de operación. En tanto, el alcalde de San José Teacalco, Venancio Pérez, reconoció las estrategias que realiza el gobierno del estado para acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a las personas que no tienen acceso a estos apoyos. Exhorto a nuestra población a acercarse y aprovechar oportunamente
los beneficios de manera gratuita que esta campaña nos ofrece. Por supuesto, agradeciendo nuevamente de manera conjunta a todas las dependencias que suman a este proyecto. Como parte del evento, el gobernador Mena recorrió las unidades médicas y módulos de atención que se instalarán en San José Teacalco durante 3 días para atender a la población de esta región. Adán Morales, Ahora Noticias. 2:06 p.m. Ruta por tu Salud acerca también servicios de otras dependencias como el ICATLAX, que es una de las que participa en esta ruta. Veamos cuáles son los servicios que ofrece. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala participa en Ruta por tu Salud 2020 ofreciendo servicios gratuitos de corte de cabello, pintacaritas y masajes desestresantes. El director general del ICATLAX, Manuel Camacho Higareda, destacó que desde el inicio de ruta en noviembre del año pasado, más de 1.700 personas de 15 municipios han sido beneficiadas. La gente llega desde muy temprano, antes de que comience la actividad formal o que se haga el protocolo. Están aquí con mucho entusiasmo haciendo fila para cortarse el cabello, para que les pinten la carita a los niños. En algunas ocasiones traemos masajes desestresantes y otra variedad de servicios que ofrecemos. Manuel Camacho resaltó que también se promueven cursos de capacitación para que las personas incursionen en una actividad productiva, estrategia que fortalece la administración de Marco Mena al ser Tlaxcala uno de los estados con el mayor número de empleos formales en el país. Los servicios que ofrece ICATLAX contribuyen de manera directa o indirecta a la salud. Recordemos que el corte de cabello tiene mucho que ver con la higiene personal, así es que estamos contribuyendo a este extraordinario proyecto de Ruta por tu Salud. Es un extraordinario ejercicio de acercamiento a la ciudadanía de parte de las distintas instituciones de gobierno que participamos y queremos que vengan. Se trata de que aprovechen esta oportunidad. Alba Rodríguez aprovechó la visita de Ruta por tu Salud 2020 en San José Teacalco para realizarse un corte de cabello. Está súper bien porque pues en parte nos ayudan a la comunidad, a las mamás de familia, a nosotras, una oportunidad, ¿no?, de despuntarnos el pelo. Pues ahorita es una oportunidad bien grande, más que nada para prevenir, como dijo el gobernador, ¿no?, en costo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vamos a otros temas porque le debo comentar que desde el pasado fin de semana la Secodubi abrió el puente vehicular superior de El Molinito en la carretera Tlaxcala-Pisaco. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó que desde este fin de semana se abrieron a la circulación los carriles del puente vehicular superior de la carretera Tlaxcala-Pisaco a la altura de El Molinito, por lo que los automovilistas que van de la vía corta a la autopista San Martín Texmelucan ya pueden utilizar la nueva infraestructura. La dependencia estatal detalló que de esta manera se concluye el anillo periférico que contempla el libramiento de Tlaxcala, la autopista Tlaxcala-San Martín, la vía corta y el nodo vial de El Molinito. Con la apertura de este puente vehicular, se reducen los tiempos de traslado, además se fortalecen las condiciones de seguridad y prevención de accidentes en esta vía de comunicación. Como parte de los trabajos en la nueva infraestructura, se concluyeron las acciones de pintura y parapeto, por lo que la obra de El Molinito se encuentra operando al 100% en beneficio de miles de automovilistas. La recomendación para las personas que utilizan este puente vehicular es respetar los límites de velocidad y atender la señalización para evitar incidentes y llegar a sus destinos sin contratiempos. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Dos de la tarde con 10 minutos, vamos a la información nacional. Emilio Lozoya es detenido en Málaga, España, confirma la Fiscalía General de la República. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio L., fue detenido en Málaga, España. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía Mexicana informó que la detención de esta persona, acusada de recibir sobornos de la empresa Odebrecht por 10 millones de dólares, fue hecha por autoridades españolas en aquel país. A su vez, el fiscal Gertz Manero indicó en entrevista radiofónica
que el gobierno mexicano iniciará de inmediato los trámites de extradición del exdirectivo de Petróleos Mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Poder Ejecutivo Federal enviará al Congreso de la Unión la iniciativa que elaboró el Poder Judicial de la Federación y que tiene como eje central la figura de los defensores del pueblo. Al presentar la propuesta, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que es una reforma funcional de gran calado que tiene diversos ejes. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo Judicial para combatir el nepotismo, la corrupción y acoso. Busca mejores jueces y establecer una escuela judicial para generar una auténtica carrera judicial. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó el feminicidio de Ingrid, quien fue asesinada por su pareja, y las agresiones a muchas otras mujeres, actos que dijo son inaceptables e indignantes, por lo que ofreció que habrá justicia para todas ellas. El feminicidio de Ingrid y las agresiones a muchas otras mujeres son actos inaceptables e indignantes. Condeno enérgicamente estos hechos y a los responsables de publicar imágenes del crimen. Habrá justicia para Ingrid, habrá justicia para todas las mujeres, escribió en su cuenta de Twitter. La Fiscalía General de la República nunca propuso modificar el tipo penal del feminicidio, aclaró ante diputados el fiscal Alejandro Hertz Manero. Se pronunció por mantener ese delito como un homicidio en contra de mujeres que debe tener, dijo, el agravante y la penalidad más alta, de 40 a 70 años de cárcel. Durante una reunión con legisladores de diversas comisiones, el titular de la Fiscalía reconoció que los feminicidios han aumentado de manera desmesurada en el país y requiere esfuerzos coordinados para erradicarlo. Dos de la tarde con 12 minutos, y como usted lo sabe, cada miércoles mitad de semana tengo el gusto de recibir a esta hora a mi compañero Yacir Zárate, quien nos tiene la recomendación literaria de la semana. Yacir, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti, para todo pues, nuestro auditorio de Ahora Noticias. Hace más o menos como 3 semanas presentamos aquí, recomendábamos esta antología que se llama Poesía Amorosa, con todos los poemas que tiene, o la mayor parte de los poemas que tiene, mejor dicho, Jaime Sabines, a propósito de este sentimiento que, estarás de acuerdo, Mario, pues es el más universal de todos. En esta oportunidad vamos a presentar y a recomendarle a todo nuestro auditorio este librito. Se llama Todo por Amor, una antología romántica. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente de una antología, de una selección, primero de poemas, pero también de algunos otros textos de otro tipo, como por ejemplo citas, aforismos, incluso fragmentos de obras de teatro que tienen a este sentimiento, el amor, como su tema principal. Se ha dividido en varias partes, pero además, fíjate que para complementar la idea del amor, este viene con ilustraciones de Laura Stoddart. Es muy interesante cómo se combina la parte de la imagen en cuanto a la palabra, pero sobre todo con la imagen que está proponiendo Stoddart. Entonces, para quienes nos están siguiendo a través de nuestra señal de internet y de televisión, bueno, pues se puede apreciar justo cómo estas imágenes de Laura Stoddart complementan los poemas que están aquí presentes. Y como te decía hace un momento, pues hay un poco de todo. Hay poemas, que es la mayoría, de Shakespeare, de Octavio Paz, del propio Jaime Sabines, pero también hay citas de personajes como, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, ¿no? Que él, en la parte que escogieron de lo que mucho que escribió, porque hay que recordar que también se le daba la escritura a este emperador, a este general francés, bueno, él dice que el amor es un error de dos, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes, y justo eso es lo que se busca, es que se mueva a la reflexión con este tipo de selecciones, no nada más como las habituales, en donde se escoge a una serie de poetas que han tenido al amor como su tema principal, sino también que se explore lo que piensan, por ejemplo, hombres de la talla de Napoleón Bonaparte. Entonces, pues para aquellos que quieren decir las cosas bien este 14 de febrero, qué mejor que hacerlo con un buen poema. Y para complementarlo, pues con una buena imagen, y eso es lo que estamos proponiendo con este libro, esta antología Todo por Amor, una antología romántica que, como decimos, reúne a muchísimos autores. Desde la más remota antigüedad, uno de los primeros poemas que se recogen es un texto de Egipto de hace más o menos 2500 años,
pasando por otros autores, por ejemplo, de la época romana, hasta pues escritores más contemporáneos. Esta es la propuesta, Mario. Oye, Yacir, pues qué oportuna es la recomendación de esta semana, sobre todo por la fecha que se avecina, que es el próximo 14 de febrero, día de San Valentín. Y como bien tú lo dices, la verdad es que si queremos enamorar o reenamorar, conservar el amor que sentimos por la pareja, qué importante es estar bien preparado, sobre todo para decir exactamente lo que queremos decir. Lo ideal sería que venga de tu propia inspiración, pero si de repente por ahí nos falla la musa, pues nada como recurrir a alguien, como por ejemplo Octavio Paz o Jaime Sabines, que en eso pues se pintaban solos. Perfecto. Yacir, no me despido de ti, te veo en un rato más, porque nos tienes también mucha información correspondiente a la agenda cultural y artística de Tlaxcala. En un ratito, Mario, la verdad es que otra vez movidito estos días. Gracias, Yacir. A ti, Mario. Bien, son las 2 de la tarde con 16 minutos. Déjeme ver si tengo ya algunos saludos. Sí, Carla Soar Lira nos dice, buenas tardes, saludos a todo el equipo, al auditorio. Lo seguimos desde Huamantla, este pueblo mágico tan, tan bonito que no puede usted dejar de visitar si nos ve usted fuera de nuestras fronteras aquí en Tlaxcala. También Fer nos dice, saludos, saludos a todo el equipo. Y sobre todo, mire, recordarle que para que estemos en contacto usted y nosotros, qué mejor que darle nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto le saludamos. Vamos rápidamente a la pausa, no se vaya. Regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias. Gracias que esté con nosotros, que vamos a más información. Le quiero recordar nuestros medios de contacto, usted lo sabe. Le ofrezco una disculpa, tenemos unas fallas técnicas, estamos atendiéndolas, por supuesto, para ofrecerle una mejor transmisión y qué mejor precisamente que ir a más información. Le comento que a tan solo unos días de que la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, entregó un equipo de electroterapia a la Unidad Básica de Rehabilitación de Teacalco, más de 100 personas han sido beneficiadas. La Unidad Básica de Rehabilitación del municipio de San José Teacalco fue una de las 41 VR que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia reequipó para fortalecer los servicios y atención que brinda a la población. La responsable de este espacio, Mariana Cervantes, destacó que gracias al nuevo equipo de electroterapia se mejora el proceso de rehabilitación de personas con discapacidad temporal y permanente. Recibimos un combo, es un equipo de electroterapia y de ultrasonido. Desde el día de la adquisición hasta el día de hoy se han atendido aproximadamente a 100 personas en el área de terapia física. Por medio de la gestión, sí son muchas personas las que se ven beneficiadas, no solo en esta unidad, sino en todas las unidades que fueron reequipadas. Mariana Cervantes enfatizó que ahora las sesiones de rehabilitación son integrales y de calidad. Nos ayuda bastante, el equipo es nuevo, tenemos los dos sistemas de terapia de electro y de ultrasonido en un solo equipo, es más moderno, nos ayuda más y bueno, adicional al que ya tenemos, podemos atender a más gente con el equipo que ya, con los dos equipos que tenemos. Es necesario irnos modernizando respecto al sistema de terapias que brindamos y para atender a mayor parte de la población. En lo que va del año, la VR de San José Teacalco ha brindado más de 700 servicios en terapia física, lenguaje y aprendizaje, hidroterapia, psicología y estimulación temprana. Los nuevos equipos que entregó la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, para mejorar la calidad de vida de las personas, operan en 38 VRs municipales y 3 VR que maneja el DIF estatal en Tlaxco, Calpulalpan y San Matías, Tepetomatitlán. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 2 de la tarde con 21 minutos. Con el propósito de proteger la salud de los tlaxcaltecas, la Secretaría del Ramo exhorta a toda la población a que acuda a vacunarse contra la influenza.
La Secretaría de Salud del Estado registra un 89% de avance en la aplicación de vacuna contra la influenza. Así lo informó la responsable del programa de vacunación estatal, Lucero González. Tiene que tener 4 semanas para que esta vacuna te proteja. Si nosotros lo hacemos en tiempo, a partir desde el mes de octubre, noviembre, ahorita disminuyó demasiado lo que es influenza en el Estado. ¿Por qué? Porque estuvimos protegiendo a nuestros grupos vulnerables y se ve reflejado en la presencia de enfermedades. Lucero González aseguró que la administración estatal se encuentra realizando acciones encaminadas a proteger la salud de las y los tlaxcaltecas, así como lo ha sido hasta ahora el programa Ruta por tu Salud 2020. Ya tenemos el objetivo de terminar en este mes para cubrir absolutamente todos nuestros niños, nuestros abuelos, toda la gente mayor de 60 años y las personas susceptibles, ofertando todas las vacunas para nuestros niños, todas las vacunas que tenemos en existencia. Agregó que los centros de salud de la entidad cuentan con todas las vacunas necesarias para proteger a niñas y niños menores de 5 años de edad, mujeres embarazadas, así como adultos mayores. Cabe recordar que todos los servicios de atención médica que ofrece la Secretaría de Salud del Estado son completamente gratuitos. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Estamos de regreso y vamos, ¿qué le parece a la charla de esta tarde aquí en el estudio de Ahora Noticias? Y es un gusto recibir en este estudio a Gloria Luz Cruz Guarneros, quien es jefa del Departamento de Educación Continua del Centro de Educación Continua de la Unidad Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional. Ella nos viene a platicar, a invitarlo a usted a que curse usted uno de los cursos muy importantes que está ofreciendo precisamente este organismo educativo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, hoy vengo a invitarlos a 3 cursos precisamente que vamos a iniciar el próximo 17 de este mes. Uh-huh. Unos cursos muy interesantes que, bueno, el primero es un curso en línea, se llama Estilos de Aprendizaje. Y bueno, dentro de este curso es hablar de los estilos de aprendizaje, cuáles son y cómo implementarlos. Es un curso completamente en línea, el cual pueden tomar las 24 horas para inscribirse. Obviamente tienen que contactarnos o mandarnos un correo, uh-huh, o llamarnos por teléfono y para poder hacer su inscripción. Muy bien. ¿Y los demás cursos? Los demás. El otro curso es Excel Básico. Es un curso que, bueno, está súper bien para las personas que están interesadas en tomar adquirir este conocimiento, ¿no?, de Excel Básico. Igualmente inicia el 17 en un horario de 4 a 8 de la noche. Este curso sí es presencial. Uh-huh. Y el siguiente curso es Inglés Básico. Iniciamos con Inglés Básico 1. Si obviamente quieren obtener las habilidades y herramientas para un segundo idioma, pues no, está perfecto. Super. También iniciamos, ¿no?, el 17, así es, de lunes a viernes en un horario de 4 a 6 de la tarde. Muy bien. Oiga, pues aproveche usted, no deje pasar esta gran oportunidad, sobre todo porque los horarios y la forma de inscribirse, sobre todo de cursar estos talleres o estas instrucciones importantes, se acoplan a los horarios del trabajo. O sea, puede uno compartir horarios de la casa, del estudio y de capacitarse todavía más. Así es, está súper bien. El curso en línea, bueno, en cualquier horario del día, pues lo pueden realizar. Y los otros 2 cursos precisamente por la tarde para que también puedan tener adquirir esas competencias, ¿no? O sea, por la mañana a lo mejor trabajan, por la tarde tomar estos cursos. ¿Alguna otra cosa, aparte de que nos pueda usted facilitar sus medios de contacto, algún correo electrónico, manera de cómo inscribirse para aquellos cursos en línea? En fin, ¿dónde están ubicados? Claro, estamos ubicados en San Pablo Petatitlán, número 28. Ahí están nuestras oficinas, o pueden llamarnos al 4650-800. Ahí pueden llamarnos, pueden acudir a las oficinas, realizar su inscripción. Lo único que necesitamos es la copia de su INE para poder realizar la inscripción y, bueno, iniciar los cursos. Muy bien. ¿Algo más? Invitarlos a todos a que acudan con nosotros, no se van a arrepentir, además de que esos cursos tienen valor curricular por parte del Instituto Politécnico Nacional. Qué bueno. Pues agradezco esta tarde la visita de Gloria Luz Cruz Guarneros, jefa del Departamento de Educación Continua del CECUTLAS, Instituto Politécnico Nacional, aquí en Tlaxcala. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y vamos, ¿qué le parece a conocer lo que ha sucedido alrededor del mundo con las breves internacionales?
los ministros de Relaciones Exteriores de China y de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático se reunirán la próxima semana con el tema del COVID-19 en la agenda. La cita, prevista para el jueves 20, tratará de mejorar la imagen china y eliminar las críticas ante la inadecuada respuesta del brote a fines de diciembre en la central ciudad de Wuhan. Por lo pronto, el jueves 13 los ministros responsables de la salud en la Unión Europea se reunirán en Bruselas para analizar la respuesta eurocomunitaria al nuevo coronavirus, donde se puso en marcha el mecanismo de protección civil. Rechazamos el plan israelí-estadounidense, que cuestiona los derechos de los palestinos y viene para decir que la paz con Israel todavía es posible, afirmó el presidente palestino Mahmoud Abbas. Durante su primera intervención en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Abbas describió el Estado palestino imaginado por el Acuerdo del Siglo, al que llamó queso suizo, y dijo que nadie aceptaría un Estado similar. Las labores de reconstrucción del icónico castillo Shuri, prácticamente destruido por el incendio ocurrido en octubre pasado, dieron inicio a la prefectura japonesa de Okinawa. Unos 20 trabajadores comenzaron la víspera a poner andamios y a retirar las tejas caídas del castillo Shuri, incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Un comité de expertos realizó un estudio de cómo restaurar los edificios dañados. El proyecto de reconstrucción, financiado por el Estado, se efectuará en función del resultado del análisis. Millones de iraníes salieron a las calles para celebrar el 41º aniversario de la Revolución Islámica, que derrocó al régimen Pahlavi, respaldado por Estados Unidos en 1979. Grandes grupos de personas, desafiando las temperaturas heladas, van por las 12 principales rutas a través de la capital de Teherán, que conducen a la icónica Plaza Azadi, que fue sede de muchas de las protestas anti-Pahlavi en el periodo previo a la revolución. Son las 2 de la tarde con casi 30 minutos, 23 grados la temperatura en Tlaxcala capital. Estamos transmitiendo en vivo, ya lo sabe, desde nuestras instalaciones ubicadas aquí en la colonia Volcanes. Y quiero mandar saludos muy especiales a Ariadna Serrano, quien dice: saludo a todo el equipo, siempre muy pendiente de sus noticias, los vemos desde Axotla del Río. Angie Corona, buenas tardes. Lick Mario, excelente noticiero, muchas gracias por la información. Rocío Castro Lira nos dice: buenas tardes, don Mario, saludos para todo el equipo de Sistema de Noticias. Vamos a la pausa, no se vaya, quédese con nosotros. Regresamos. Dos de la tarde con 32 minutos. Antes de ir con mi compañero Yacir Zárate, quiero saludar y con muchísimo gusto y ofrecer una disculpa. No creo que se me pasó. Ha habido mucha información, hemos estado a las carreras, así es que quiero saludar a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, quien ha estado con nosotros esta primera media hora y estará hasta las 3 de la tarde con nosotros aquí, bien, bien puesta en la segunda emisión de Ahora Noticias. Ahora sí, mi querido Yacir, perdóname, pero pues tenía que hacerlo. ¿Cómo estás? Te saludo de nueva cuenta. ¿Qué tal, Mario? Bueno, pues por supuesto, esta emisión no puede continuar sin reconocer el importante trabajo que realiza la maestra Miroslava. Bueno, pues fíjate que ahora en cuanto a las actividades artísticas y culturales, mañana a las 12 del día, al mediodía, en el Museo de Arte va a continuar este interesante programa que se llama El Artista del Mes. En esta oportunidad se trata de la artista Melisa Ortega. Mañana, insisto, a las 12 del día, allá en el Museo de Arte de Tlaxcala, justo en el centro de la ciudad capital, ahí en Plaza de la Constitución, pues se inaugura la pieza de esta artista, Melisa Ortega, como parte de este programa de Artista del Mes allá en el MAT. Para este viernes y sábado, allá en el Centro Cultural de Contla, se va a iniciar un curso, taller, dedicado al cuento y las herramientas digitales, pues para poder desarrollar la escritura creativa. Lo va a impartir el escritor Salvador Armas Ruiz. Él ha sido ganador del Premio Estatal de Cuento Beatriz Espejo hace ya 4 años y también ha sido becario en algunas otras emisiones. La cita es en la Casa de Cultura Casa de Piedra, allá en Contla, en el municipio de Contla de Juan Cuamatzin.
Las actividades van a ser, como te decía, este viernes y sábado y luego los días 28 y 29 de febrero allá en Contla. Se trata, esto hay que subrayarlo, de un curso gratuito y para quienes estén interesados pueden realizar las inscripciones directamente allá en Casa de Piedra, en Contla, o también escribir un correo a este escritor, a Salvador Armas Ruiz, quien, bueno, pues va a impartir este taller, repito, de carácter gratuito. Continuando con las actividades, este domingo el coro infantil y juvenil de la ciudad de Tlaxcala, Tlani, pues va a ofrecer un recital, un concierto de música coral. Eso también se va a realizar allí en el Museo de Arte de Tlaxcala. La cita es al mediodía, este domingo 16 de febrero, en Plaza de la Constitución número 21, aquí en Tlaxcala capital. Es que estos niños y jóvenes del coro infantil y juvenil pues van a ofrecer este pues interesante concierto. Hay que destacar que la actividad musical pues ha empezado muy fuerte desde el anterior mes hasta ahorita. Bueno, tenemos conciertos prácticamente todas las semanas y este domingo pues no va a ser la excepción. Y ya para cerrar, la próxima semana, como parte de las actividades de la Pinacoteca del Estado, el martes a las 4, tres compañías pues van a ofrecer una obra de teatro que se llama Penélopes. Los grupos, bueno, pues son algunos dedicados directamente a los títeres, como es el caso de Machincuepa, y también Tespis, y además van a contar con el apoyo del grupo Contarte. La idea es, bueno, pues ofrecer al público infantil la posibilidad de acercarse al teatro, a las expresiones escénicas. Ayer estuvimos por allí en la Pinacoteca del Estado, fue la obra El Monólogo de las Gordas, y en esta oportunidad, como parte de las actividades de la Pinacoteca del Estado, se presenta Penélopes, a las 4 de la tarde el próximo martes. Esas son las actividades, como puedes ver, Mario, pues variadas. Hay música, hay artes plásticas, hay escritura, hay teatro. Muy, muy variada la actividad. Hay de todo, mi querido Yacir. Muchísimas gracias. A ti, Mario. Buena tarde. Buenas tardes. Vamos a más información. La policía cibernética creada, por supuesto, en esta administración de gobierno da a conocer acciones de prevención en el marco de la campaña por el Día Internacional por una Internet Segura. En el marco de la campaña por el Día Internacional de la Internet Segura, establecido por la Unión Europea para el segundo martes del mes de febrero, integrantes de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacaron las acciones de prevención que implementan en Tlaxcala. El policía acreditable Javier Hernández destacó la importancia de hacer un uso responsable de Internet. Según estadísticas del INEGI, alrededor de 74 millones de usuarios, entre los cuales son 68 millones aproximadamente los que navegamos en Internet a través de los dispositivos móviles. Pero también cabe mencionar que la población más vulnerable en estos momentos pues son nuestros menores de edad y nuestros jóvenes. Por eso es necesario también cómo enseñarles a tener un buen manejo del Internet y en sus redes sociales. La Policía Cibernética fue creada en este gobierno al tener como prioridad mantener a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Ricardo Flores, integrante de la corporación, compartió algunas recomendaciones para mantener estándares de seguridad en redes sociales. La característica principal del Internet o las redes sociales es el anonimato, ¿no? Entonces, si no conocemos a la persona, no debemos de aceptarla, ¿no? Número dos, configuremos nuestra privacidad dentro de nuestras redes sociales. Es decir, que no tengamos público datos personales como son nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, número de teléfono. No compartir información personal, no compartir nuestra ubicación, porque inconscientemente les damos esa información a personas que no sabemos con qué uso las puedan dar, ¿no? La población adulta no está exenta de ser víctima de un ciberdelito, pues información como cuentas bancarias y fotografías personales almacenadas en un dispositivo móvil pueden ser mal utilizadas por terceros. De ahí la recomendación de tener una adecuada configuración en tabletas, computadoras y teléfonos móviles. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin.
2:39 y precisamente ya iniciaron las jornadas de prevención del delito en centros educativos del estado. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con dependencias estatales y federales que conforman el grupo multidisciplinario, inició las jornadas por la prevención del delito en centros educativos del estado. La estrategia busca contribuir en la construcción de espacios seguros y libres de violencia, a través de pláticas informativas y actividades lúdicas que consoliden la cultura de valores desde la perspectiva de género y derechos humanos. En lo que va del año, 1.300 alumnos de escuelas ubicadas en los municipios de Calpulalpan y Benito Juárez han participado en las jornadas. Los enlaces institucionales del grupo multidisciplinario diseñaron y acordaron acciones que se implementarán en los 60 municipios del estado para la prevención social de la violencia y delincuencia, especialmente contra grupos vulnerables. El grupo multidisciplinario es el reflejo de un esfuerzo conjunto y estructurado entre los distintos órdenes de gobierno para reducir los factores de riesgo a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes. Cabe señalar que la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención Social, impulsa programas y acciones basadas en el fortalecimiento de valores, con la finalidad de mantener un estado seguro y en paz. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y ahora le presento las breves de la seguridad en Tlaxcala. El trabajo operativo y táctico del Grupo Multidisciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado permitió la captura de Juan Antonio N. y o Anthony N., quien contaba con una orden de aprehensión vigente en el Estado de México por el delito de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la Policía de Investigación aseguraron al imputado en el municipio de Zacatelco, a quien se le encontraron varios envoltorios de droga sintética. Por este hecho, los investigadores ingresaron los datos del sospechoso a las diferentes bases de datos con las que cuenta la dependencia y cuyo resultado arrojó que cuenta con una orden de aprehensión vigente en el Estado de México por el delito de homicidio calificado. El Grupo Multidisciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado inició con las diligencias correspondientes para recabar indicios que serán integrados a las carpetas de investigación por los hechos ocurridos en los municipios de Tolochurco y Zacatelco, respectivamente, donde dos personas del sexo masculino resultaron lesionadas por arma de fuego. Por lo anterior, la dependencia encargada de procurar justicia recabará indicios que serán integrados a las respectivas carpetas de investigación por delitos de robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa, que coadyuven a dar con el paradero de los imputados. Vamos a otro tema. Le comento que la Casa de las Artesanías, el Centro de Rehabilitación Integral y los Institutos del Deporte para Personas con Discapacidad agilizarán ya todos sus trámites con el uso de la firma electrónica. La Secretaría de Desarrollo Económico signó el convenio para la implementación de la firma electrónica avanzada con los titulares de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, del Centro de Rehabilitación Integral y de los Institutos del Deporte y para Personas con Discapacidad. El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, explicó que con estas acciones, Tlaxcala se mantiene a la vanguardia en materia de simplificación de trámites administrativos en beneficio directo de los ciudadanos que acuden a las dependencias estatales a solicitar diversos servicios. Vázquez Rodríguez refrendó el compromiso para hacer más factible el manejo de la firma electrónica, a través de la cual los trámites oficiales tendrán un tiempo de espera más corto y se brinda la certeza de la protección de la información de los documentos. Cabe señalar que el programa de mejora regulatoria en el que se enmarca la e-firma ha asignado a la fecha un total de 32 convenios de colaboración para su implementación. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y mire, antes de ir a nuestra siguiente pausa, quiero hacerle la invitación. Es miércoles, mitad de semana, se acerca el fin de semana. ¿Y qué mejor que aprovechar estos días para que vaya al cine? Sí, vaya usted a la sala de cine Miguel en el IRA, porque hay una película, se está proyectando una película que fue nominada en los Óscares pasados allá en Estados Unidos como una de las mejores películas. Sin embargo, obtuvo solo el premio al actor secundario, que en este caso fue Brad Pitt. ¿Y qué mejor que ir a ver esta película? Lo invito a que vaya estos próximos días. La Sala de Cine Miguel en el IRA presenta filmes nominados al Oscar 2020. Y esta semana proyectamos Rick Dalton, un actor de series de Western Televisión venido a menos, junto con Cliff Booth, su mejor amigo y también el doble de las secuencias de acción, intentan abrirse camino en Hollywood. I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that.
Había una vez en Hollywood. In this town, that can all change like that. Funciones 4 y 7 de la noche. Lunes 2x1. Martes todos con descuento. El cine se ve en la Sala Miguel en El Ira, en el Jardín Botánico de Tizatlán. Pues ahí lo tiene. Vaya usted, diviértase. Se viene el 14 de febrero. A lo mejor es una buena opción para pasarlo en pareja. Vamos a la pausa cuando son las 2 de la tarde con 45 minutos. No se vaya, regresamos. Y ahora es momento de recibir a mi compañera Lizeth Pérez con toda la información deportiva. Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida, buena tarde. Muchas gracias, Mario. Feliz de saludarte, muy contenta de estar con ustedes en esta ya mitad de semana. Pues adelante, Lizeth, te escuchamos con toda la información. Vámonos puntuales con la información deportiva porque hay un club que hoy está de fiesta y se trata de los Diablos Rojos de Toluca. Y es que nada más y nada menos que hoy cumplen 103 años de historia, grandeza y tradición. Recordemos que el 12 de febrero de 1917 en la casa de la familia Ferrat se firmó el acta constitutiva del Club Deportivo Toluca con la participación de personajes distinguidos de la época como Manuel Henkel Bros y Román Ferrat Alday, por mencionar algunos. La primera hazaña del equipo toluqueño fue conseguir el ascenso 16 años después. Desde entonces se ha mantenido en la máxima categoría del fútbol mexicano, donde ha ganado 10 títulos de liga. Felicidades a todos los fanáticos escarlata. Y bueno, el dato a mencionar que Tlaxcala también debe estar un poco de fiesta porque hay un tlaxcalteca en la escuadra. Se trata de Rodrigo Salinas, quien es originario de Apizaco y está jugando en este equipo. Y no abandonamos el fútbol, pero ahora vámonos con información estatal porque el equipo de Pumas de Tlaxcala ya está en la ronda semifinal de la Liga Infantil Amigos. Pumas Tlaxcala dio la sorpresa al derrotar a Coyotes Ocotelulco en la categoría Pony por marcador global de 2-1. En el partido de vuelta, la anotación en la agonía del segundo tiempo de Leandro Villegas dio a los felinos el pase a la fase semifinal. El entrenador Miguel Padilla Ramírez sabía que era obligado ganar. Sí, el partido de ida quedamos 1-1 y ahorita en los últimos minutos metimos el gol del gane. Teníamos que ganar sí o sí porque la posición de tabla a ellos les daba el pase a semifinales y por ahí se comenta con los alumnos, era buscar el gane y lo lograron, gracias a Dios. En la categoría infantil, los Osos Junior de Teacalco no tuvieron dificultad para definir el pase ante Sefor Barça. Ganaron 7-1 en marcador global. La figura del partido fue José San Pedro Nava, contribuyó con 4 goles en la serie. Siento que vamos dando un paso a paso para llegar a la final. ¿Hoy cuál fue la clave para ganar? Pues tocar el balón para llegar a la portería. La edición 12 del torneo de la Liga Amigos se desarrolla en los campos de la Loma de Tlala Capital. Ahí lo tienen los Pumas de Tlaxcala aullando fuerte, pero vámonos a otro deporte. En esta ocasión hablaremos del baloncesto porque ya se encuentran listos los rivales para estas finales en la liga de su categoría máster. Novatos avanzó a la final de la liga de baloncesto categoría máster. Ganó la serie 2-0 a Cougars. El score final del partido de vuelta fue 55-50. Solo el primer periodo estuvieron en desventaja 14-13. A partir del segundo dominaron los ingresos al acrílico y tomaron la ventaja 29-23. En tercer periodo errores provocaron ingresos del rival que se acercaron 41-38. Al final supieron mantener la ventaja y llevarse el triunfo. Leonel López Lara se mostró complacido por el resultado. Nos sentimos bien, tranquilos, estamos orgullosos por haber llegado hasta este momento. Se nos complicó un poquito, hace 8 días estuvo más tranquilo, pero bueno, creo que obtuvimos la victoria y pues eso es bueno, ¿no? Uriel Hernández Contreras consideró que mantener la unión en el equipo será la clave para ganar la final. Pues seguir practicando y estar el equipo bien unido para así concretar bien pases y las canastas. En la final, Novato se enfrentará a Indestructibles, que derrotó en la serie 2-0 a Halcones. Ahí tiene el enfrentamiento, estaremos muy al pendiente de los resultados. Y con esto finalizo la sección de deportes, pero yo los saludo con mucho gusto el día de mañana. Gracias, Lizeth, que tengas muy buena tarde, nos saludamos el día de mañana.
Vamos a más información. Le comento que en Calpulalpan continúa la recepción de solicitudes de productores para acceder a fertilizantes y agroquímicos subsidiados. En Calpulalpan, la Dirección de Desarrollo Económico, Social y Fomento Agropecuario continúa recibiendo solicitudes de productores para acceder al Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 2020, el cual otorga semillas, fertilizantes y agroquímicos con subsidios parciales en cada uno de los insumos. La titular de esta área, Verónica Ortega, destacó el respaldo de la Secretaría de Fomento Agropecuario para esta región del estado. Tenemos ahorita la ventanilla Paisa 2020 en las primeras semanas de febrero y hasta el 14 de este mes. Van a estar recepcionando documentación. Aproximadamente ya llevan 300 beneficiarios que han venido a registrarse con diferentes cantidades de hectáreas para el subsidio del fertilizante y semilla mejorada. Los productores agrícolas que estén interesados en registrarse al Paisa lo podrán hacer hasta el próximo 13 de marzo. En su mayoría aquí en el municipio son cebaderos. El cultivo principalmente que se da aquí en la región es la cebada, ya en un menor porcentaje sería el maíz y otros. Principalmente su título de propiedad, ya sea el título parcelario o contrato de arrendamiento que tengan. Cabe resaltar que muchos de ellos pues no son dueños de la tierra, pero si la trabajan, entonces CEFOA les facilita el formato del contrato de arrendamiento para que puedan ser acreedores de este subsidio. Con estas acciones, el gobierno del estado, a través de la CEFOA, brindan las facilidades a las mujeres y hombres del campo para dar inicio al nuevo ciclo agrícola primavera-verano 2020 y así mantener la producción de granos básicos en el estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y en más temas agrícolas, autoridades municipales de Huamantla invitan a productores a realizar quemas controladas. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Huamantla implementó un operativo especial para exhortar a productores de esta región realicen quemas controladas ante la presente temporada de estiaje. El titular del área, Renato Díaz, explicó que en lo que va del año se han registrado 39 incendios que no han afectado la zona boscosa de La Malinche. Si bien es difícil terminarla, ya que es una práctica ancestral, sí, invitar a los agricultores a que las hagan siguiendo lo que establece la norma 15 de la Semarnat Zagarpa, en donde tienen que hacerlo a las primeras horas del día, no en las horas de mayor calor y sobre todo cuando no hay condiciones de viento. Explicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil capacita de manera permanente al personal operativo de esta área, lo que permite proteger de manera eficaz el Parque Nacional La Malinche. La coordinación que ya estamos manteniendo muy estrecha con las instituciones, tanto el gobierno del orden estatal como federal, en donde ya tuvimos un primer acercamiento con la Comisión Nacional Forestal, donde ya el personal de esta coordinación de Huamantla ha tenido la capacitación para estar coordinados, sobre todo en acciones de prevención y atención de los incendios de tipo forestal. Adicionalmente, otras dependencias como la Coordinación General de Ecología desarrollan acciones de preservación en esta área natural protegida, como el programa de reforestación que este año contempla sembrar 500,000 de árboles. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y con el apoyo del DIF estatal, autoridades de Nanacamilpa pusieron en marcha la campaña Abrigando de Corazón. El Sistema Municipal DIF de Nanacamilpa desarrolla acciones conjuntas con el Organismo Asistencial Estatal para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable de esta región del estado. La directora del DIF, Alicia Analí Rodríguez, destacó el respaldo recibido. Agradecemos a la licenciada Sandra Chávez Ruelas por el apoyo también que le brindaron a nuestro municipio con su caravana invernal, que también estuvieron por aquí. Agradecemos que pues siempre, desde que nosotros estamos, hemos recibido el apoyo del licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez y de DIF Estatal. Como parte de la campaña Abrigando de Corazón, se han distribuido diferentes insumos. Entregamos 850 cobijas, entregamos chalecos y juegos de gorro y bufanda. Todo esto lo hacemos pues en coordinación con DIF Estatal. Puntualizó que el compromiso con la sociedad es seguir atendiendo a personas de escasos recursos, brindándoles apoyos a través de los programas asistenciales con sentido humanista que promueve el gobierno de Marco Mena. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y mire, quiero mandar un saludo muy especial a la familia Villagrán Rosas, que está de fiesta, están celebrando un aniversario.
es lo que nos dicen. Y también nos comentan que nos ven todos los días desde Chautempan. Muchas gracias. Gracias a esta familia. Carla Suar Lira nos dice gracias por la información. Angie Corona, buenas tardes. Excelente noticiero. Rocío Castro Lira, buenas tardes, como siempre. Muy pendiente de esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Le invito, como siempre, para que nos pueda hacer el favor de acompañar en avances informativos a las 5 y 6 de la tarde, ya para las 8 de la noche. Lo espero junto con todo el equipo de Ahora Noticias en la tercera emisión. Quédese con la programación de Tlaxcala Televisión, así como de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Si se dispone usted a comer, tenga muy buen provecho. Gracias, buena tarde.